Claro, por eso se nota que por ahí hay lugares que la veo rayada. Es profundo, o le echar de cabeza en dos oportunidades, rechaza la pelota, le cae en el pecho a Pablo Rodríguez, prueba de media distancia, la pelota picó y se fue arriba del travesaño, estaba controlada por Acevedo, pero es peligroso que las balas te piquen cerca, Dani. Sí, la primera, la más clara del partido, este remate desde larga distancia, Pablo Rodríguez, que lo vio adelantado Acevedo. Devuelve tú el pase profundo para que corra Racique, la Acevedo que sale, una desinteligencia en la defensa, cayó el jugador de Viales y así es el árbitro, Acevedo evita el tiro de esquina y se queda con ese balón. ¿Qué pasó ahí, Dani? La inteligencia en el fondo de Arsenal, ¿eh? La pelota que picó, Acevedo salió apurado, no sé hacia dónde. Claro, ¿y a dónde salió? Entra el derechazo de Simón directo al arco, a las manos de Acevedo que controla. Intentará meter la contra, no espera que se adelanten sus jugadores. Profundo, para Claro que quiere ganar el fondo, el centro va hacia el área, la espera Burdé, se le va a quedar el remate, busca darle de derecha, ahora sí remató el arco, arriba del travesaño. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien habló de más? Sí, Romero molestado. Romero todo. Dijo algo de más y se ganó el acrílico amarillo, el segundo de la tarde, el primero para Viale. Quedó corto el pase de profundo de Maxi Salas. Va a llegar Burdés, se va a meter. No, señor, en posición adelantada. Mano le cobró Burdés. ¿Y lo va a echar? No hubo mano Burdés, ¿eh? No hubo mano. Yo no vi nada. No, yo no vi mano de Burdés tampoco. Yo no vi mano. Y lo termina echando Burdés, sacándole doble amarilla. Por eso todos los hombres del Arsenal se le van a decir. No hubo mano. Pregunto, ¿la carrera la habrá acomodado? Claro, pero es un movimiento, pero no le alcanza a tocar con la mano como para llevársela. Por eso la protesta de toda la gente de Arsenal. Bueno, sí, los jugadores de Arsenal que se lo quieren comer literalmente a Ibarra. Un pase profundo para la media luna, la cabeza de Maxi Salas para despejar Córdoba, que ponía el cuerpo cometiendo infracción. ¡Roja! ¿Qué? No, y bueno. No, este es un mamarracho. No me dio tiempo usted a decirlo. Pues yo dije que lo iba a emparejar el partido. No lo veía venir. La veía venir. No, es un mamarracho. ¿Pero hizo nada? No, es un mamarracho. Es más. Los dos mal expulsados. No, si me apurás. Pone el cuerpo mal Córdoba. Sí, Córdoba pone el cuerpo, pone el cuerpo mal. Y Luca Enrique le pasa por arriba, Luca, no hace nada. Claro. Totalmente, no. Lo del árbitro. No, impresentable. La dos expulsión. Y claro, quiso compensar, pero compensó, re mal compensó porque no de una jugada. Eso le quería decir, no me dio tiempo a usted decirlo, pero digo, en cualquier momento compensa. Y mirá la que se mandó. Racing intenta meterse dentro del área, le cerraron el camino a tiempo, hubo un despeje a medias, insiste Vial, el remate que viene de media distancia y se fue cerquita, controlada, la tenía Acevedo al remate de Tut, me pareció que se había desviado en algún hombre quizás, por eso el manotazo angustioso de Acevedo, si bien la pelota no iba al arco, el freno...
Flores, el toque hacia adelante, quería aguantarla a Schoenfeld. Arremete el remate que viene cruzado y no metió la pierna Diego Martínez. Hay saque de meta que favorece a Arsenal, la más clara del verde. En 2 segundos, 45. Y creo que la más clara del partido. En 6 minutos, la para Tuk, lo van a buscar entre dos. El toque para Moreira, Moreira hacia atrás con Simón. Simón que la revienta, lo manda a correr a Racing, que va poniendo el cuerpo. Sigue peleando a Racing, cae Maxi Salas, le cometieron infracción. Le dieron multa como un trompo. Ahí tiro libre que favorece el verde. Acevedo que pone la pelota en movimiento, la tiene